Trampolín, así de instantáneo es. Esa es la emoción que me hace soñar en grande. Pero atrás de ello hay demasiado, mucho trabajo. Tengo 20 años y estoy convencido que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. De nada sirve desearlo si no lo trabajas. Son frases que nos dicen los grandes a los jóvenes, todos las hemos escuchado mil veces. Pero yo hoy, siendo un joven doble medallista olímpico, se las quiero decir a los niños, a los y también recordárselas a los que son más grandes que yo, a los líderes como ustedes, a quienes admiro y respeto. Porque a veces nos vamos de casa a trabajar sin soñar, o nos vamos soñando sin trabajar. Perdemos nuestra emoción o perdemos nuestra visión, nuestro propósito. Y eso es algo que un líder no se puede permitir. Primero para ser feliz y segundo para cumplir con nuestra responsabilidad de inspirar a los demás. Saltar del trampolín sin un propósito sería un clavado mediocre, sin ganas. Pienso que para cualquier ámbito profesional aplicaría el mismo resultado. Soñar en grande es competir con los mejores. Hace justo un mes en París me enfrenté a los competidores chinos y le enseñé al mundo que los mexicanos podemos estar a ese nivel. Y sí, hay que celebrarlos. Pero los momentos de dificultad te reconectan con tu propósito, porque hacen que te aferres, que te vuelvas a convencer de por qué haces lo que haces. Te llevan a reprogramarte, a ajustar cuando las cosas no salen como uno esperaba. Por eso esta tarde, en la que agradezco a la revista Líderes Mexicanos por permitirme ser voz de los deportistas, de líderes que desde la pasión mostramos nuestro esfuerzo, agradezco también a todas las muestras de apoyo y cariño recibido. Esta tarde los quiero invitar a reconectar con esos grandes sueños que tuvieron algún día, a reconectar con ese propósito con el que se comprometieron y ajustar, calibrar y trabajar con excelencia. Hoy es un buen momento para hacerlo. Es más, es necesario hacerlo. Para una vida sana, útil y feliz en la que ustedes y los líderes más influyentes de México asuman y asumamos nuestra responsabilidad de inspirar a los demás. Mientras tanto, yo seguiré soñando en grande por mi país, preparándome para ser el mejor del mundo, para hacer historia, para ser un ejemplo, por buscar más lugares más altos para continuar aventando a una alberca. Y sí, también a la vida misma, como desde los 4 años en la alberca de mi abuela. Muchas gracias.